Radio TSF 98 en Basse Normandie, c'est sur le 98 FM. Cordillera de los Andes, valorando nuestra identidad cultural. Un pueblo sin arte es un pueblo muerto. En nuestra rúbrica musical presentamos la entrevista de la semana. Et maintenant, c'est l'heure de l'entretien avec l'invité du jour. Buenas tardes, queridos amigos. Les saluda Carmen Gutiérrez, cantautora jaujina. Quiero invitarlos a escuchar el programa Cordillera de los Andes, que es una ventana para todos los artistas, que se da a través de la TSF 98 allá en Normandía, Francia. También ahí van a encontrar ustedes lo que Carmen hace, sus canciones la pasan en este programa, y agradecemos al Cides Delgado por la oportunidad que nos da a todos los artistas. Son tus tradiciones, tierra querida, las que inspiran canciones. Es tu gran belleza, tierra añorada, la que roba Nos somos en una línea directa de Puy, Lima, Perú, a Becanchantusa peruviana que se apela Carmen Gutiérrez Cordero. On va parler plancho sobre la cultura andina surtout. Estamos en una línea telefónica desde Lima, Perú, con la cantautora Carmen Gutiérrez Cordero, con quien tendremos el gusto de platicar varias cosas, sobre todo la música andina. Carmen, muy buenas tardes, bienvenido al programa Cordillera de los Andes, aquí en Normandía, Francia. Buenas tardes, Alcides. Para mí es un gusto, a través de tu emisora, poder salir en esta entrevista, y saludo de antemano a la gente que te está escuchando ahí en ese tu programa Cordillera de los Andes, desde Normandía, Francia. Muchas gracias, Carmen, muy agradecido por esta enlace desde Lima, Perú. Para nuestros oyentes aquí en Europa, quien también quieren conocer a Carmen Gutiérrez, háblanos un poco de ti, Carmen. Bueno, Carmen Gutiérrez es una mujer soñadora, es una cantautora que proviene de los Andes centrales, de ahí donde crecen las retamas y los eucaliptos, donde los pinos y los alisos son testigos de mi canto, de mi paso por mi tierra, Jauja, que está en el departamento de Junín, en nuestro querido Perú. Carmen Gutiérrez también es una madre, una ama de casa, es una mujer emprendedora, guerrera, que va detrás de sus sueños. Es alguien que le canta a la vida, que le canta a la esperanza, pero sobre todo que le canta a la paz y a la unión.
Esa es Carmen Gutiérrez, que a pesar que como todos seguramente hemos pasado en la vida situaciones, ella se yergue firme con alas de fuego para seguir emprendiendo lo que ella ama, que es la música, la que le ha permitido vivir, la que le permite aún respirar y creer que en la vida todo es posible, creer que no todo está perdido, creer que los seres humanos somos capaces de ser hermanos, de apoyarnos, de luchar por los sueños, de trabajar para una mejor sociedad, más justa, más equilibrada. Ella es Carmen Gutiérrez, alguien que seguirá en este camino musical, creando y cogiendo de cada persona, de cada cosa, de cada valle, de cada flor o de cada ave, crear una canción. Y la única pretensión de ella es ser escuchada, no ser la embajadora de nada ni de nadie, simplemente ser una cantora que le canta la vida. Eso es lo que es Carmen Gutiérrez, que es lo mejor, ¿no? Que crean en ti. Esa es Carmen Gutiérrez, querido Alcides. Qué bien, Carmen, bonitas palabras. ¿Nos puedes decir qué es lo que te influenció para hacer el estilo musical que interpretas? Bueno, yo nací dentro de una familia musical diversa, digamos, ¿no? Una familia bastante criolla, mi padre que cantaba boleros y un tío que le encantaba la música argentina. Y bueno, pero lo que ha determinado este universo latinoamericano realmente me lo enseñó Walter Salazar Pérez, que es el esposo mío. Él me presentó todo este bagaje musical latinoamericano, Tierra Payún, Inti Illimani, Alturas, y bueno, voces hermosas como Emma Junaro, que es una boliviana que canta también la música latinoamericana y también francesa, a quien tuve el gusto de conocer y con la que hablé yo en algún momento, ¿no? De esta mi inquietud y el sueño de hacer realidad mi canto. Entonces influye mucho Walter, y a partir de ahí la búsqueda de poder posicionarme, digamos, en un estilo, en un género, ¿no? Qué interesante tus palabras, Carmen, para nuestros amigos que quieren saber un poco más de tu historia. Esta tarde hemos preparado algunas canciones de tu repertorio, ya que tú eres una cantante, que todas tus canciones son composiciones tuyas. El primer tema que vamos a empezar es un tema que se llama Niña de Abril. ¿Qué significa esto, Carmen, para ti? ¿Por qué hiciste esta canción? Bueno, Niña de Abril es una canción hecha para mi hija, y a través de ella a todas las hijas o niñas nacidas en el mes de abril. Es un canto del amor de una madre hacia su hija, ¿no? En esta canción le quise el amor incondicional que le tengo, porque como muchas veces he manifestado, y lo digo así, ¿no? Sin ninguna, digamos, tapujo. No soy una persona muy expresiva en el sentido del cariño, del apapacho, qué sé yo. Entonces, hay formas de decir te amo, te quiero, me importas. Y es así que yo le hago a Scarlett, Niña de Abril, porque a veces las relaciones entre padre e hijo también a veces se tornan un poco tirantes, ¿no? Y bueno, en algún momento en que de repente pues tuvimos por ahí una diferencia salvaje, obviamente, ¿no? Pero que nos afecta, ¿no? Que nos afecta. Yo le hice esta canción para decirle que la amo, que la entiendo y que vamos a ir aprendiendo juntas, ¿no? A vivir nuestro amor. Es tu gran belleza, tierra. Qué bien, Carmen, bonitas palabras de esta composición que vamos a escuchar en estos momentos, Niña de Abril, con Carmen Gutiérrez Cordero.
Después de esta canción seguiremos nosotros dialogando vía telefónica en nuestros estudios de Radio TSF 98 en Normandía, Francia. Pero antes hacemos alguna explicación para nuestros oyentes aquí en Francia sobre todo. On est en train de parler vía telefónica depuis Lima, Perú, avec Carmen Gutiérrez Cordero, la chantusa peruviana. Nos ha conté planchoso y nos evoqué que Carmen Gutiérrez, él es un chantusa de ya peruviana. Él es de la parte de Jauja, un centro de Perú, el Valle del Mantaro. Si quelqu'un que chanta a la vie, l'espoir, chanta la paix y la unión. Malgré la dificultad de la vie, Carmen Gutiérrez continúa de la lucha por continuar esa música. Carmen Gutiérrez aussi nos evoqué que él es de una familia musical. Son père était musicien chanteur de boleros. Son oncle c'était un chanteur de música argentina. Dans le répertoire de música latinoamericana, c'est son mari que s'appelle Walter Salazar que l'a fait découverte toute cette gamme de música andina, música latinoamericana. En el cutón divers grupos como el grupo Quilapayún, Alturas, Intijimani, o si nos ha parlé de Imaginaro, chantusa boliviana. El primer morceau que va a escuchar tout suite s'appelle Niña de Abril, fille de Abril. C'est une chanson que la composé par sa fille y todas las filles que son nées le mois de abril. C'est un morceau que parla del amor de mère vers sa fille. Après, on va continuer à parler avec elle depuis Lima, Perú. Juntas
Nous sommes toujours en communication depuis Lima, Pérou, avec la chanteuse Carmen Gutiérrez Cordero. On est en train de parler via téléphonique, planchons sur la musique andina. Estamos siempre en comunicación vía telefónica desde la ciudad de Lima, en el Perú, con Carmen Gutiérrez Cordero, cantante peruana. Estamos pasando sus temas, todos de sus composiciones. Muchas gracias, Carmen, por esta entrevista. Seguimos conversando contigo. Carmen, tú eres del centro del Perú, exactamente del Valle del Mantaro, de Jauja. Es la cuna de las tunantadas. ¿Podrías explicarnos un poco sobre este género? ¿Qué representa o significado tiene la tunantada? Bueno, Alcides, la tunantada es una danza, es un baile típico jaujino, ¿no? Pero también es el retrato de la sociedad regional, ¿no? A lo largo de su historia particular. Es un resumen de un mundo vivido, representado o presentado a través de esta danza, de este baile que utiliza disfraces y máscaras, ¿no? Y que evidencia aspectos íntimos de la historia de nuestra ciudad, de nuestra Jauja, de nuestro valle. En los diversos personajes que hay en esta danza, con un carácter burlesco, entretenido, es cierto, pero no deja de contar la historia vivida, ¿no? A través de los años, cómo nos hemos desarrollado un poco los sauces, ¿no? Pero también es una danza que unifica, integra, ¿no? A través de todos los personajes, como es el príncipe, el chuto, el indio, la huanca, la jaujina, en fin, ¿no? El arriero, se cuenta un poco la historia socioeconómica, ¿no? Vivida y desarrollada, pues, en este baile, un poco como para decir, así fuimos, ¿no? Y a pesar de que tuvimos amos, pero ahora, ¿no? Nos unimos, esa unión, esa fraternidad que a veces uno, para uno es una ideología. Pero la tunantada es eso, ¿no? Un baile que nos representa y que cuenta nuestra historia también. ¿Tú consideras, Carmen, que el quechua debe primar en las instituciones o en las interpretaciones, perdón, del canto andino? Bueno, entonces hay que rescatarla. Y sí, tendría que ser porque ella es, pues, no, la que nos vio nacer, ¿no? Digamos, si nos vamos a remontar a nuestro pasado milenario, entonces el quechua hay que revalorarlo, hay que instituirla como un idioma obligatorio en los colegios. Yo me siento triste de no poder saber el quechua, y cuando canto en quechua tengo que acudir, digamos, a los entendidos para no hacer el ridículo, porque cuando uno no lo habla bien, no le da entonación y la forma queda en ridículo. Yo me siento mal cuando por ahí alguien me dijo, no, es que así debió de ser. Entonces, para los que no hablamos quechua y cantamos música del Ande, es una tristeza no haberlo aprendido. Por eso yo creo que el gobierno debiera de instituirla como un idioma obligatorio, y que tendríamos que aprenderla. Hay que revalorarla, y creo que ese es el trabajo que también los artistas tendríamos que proponernos, ¿no?
todos los artistas peruanos de pedirlo, de exigirlo, ¿no? Hay tantas, bueno, ahora agrupaciones que se forman, colectivos y qué sé yo, ¿no? Ese debiera de ser uno de los colectivos, ¿no? De que se instituya el quechua en obligatorio en el aprendizaje, en los colegios, universidades, qué sé yo. Efectivamente, el quechua, Carmen, es importante como una lengua reivindicativa de los pueblos andinos, esperando que un día que se pueda reivindicar totalmente esta lengua que se puede hablar, como en otros países su lengua reivindican. Bueno, continuamos con las preguntas. A tu parecer, ¿cuál sería la forma para realzar la música del folclore andino? Porque es bien sabido que en el Perú aún falta la mayor difusión de esta música. Sabes, para mí, integrarnos todos, porque a veces entre los mismos artistas no nos damos la mano. Entonces, hay personas que ya han caminado, que siguen caminando, pero tendrían que voltear, dar la vuelta y darles, tenderles la mano, invitarlos a que participen. Entonces, así podemos promocionar más. Porque te cuento que este camino es un camino bastante complicado. Yo que lo estoy transitando, a pesar que tengo mucha suerte, es muy difícil. Si nos despojaríamos un poco de esa, no sé si decirle, no sé si es envidia o de esas cosas muy personales, podríamos difundirla más, ¿no? Entonces, hay que tendernos la mano, hay que ser solidarios, no, que no nos miren a los que empezamos con protagonismo, no, cada quien hace su trabajo y no está pensando en quitarle protagonismo a nadie, en absoluto. Entonces, partiendo de una actitud diferente contra los que están tomando las costas, creo que vamos a difundir más, ¿no? Pero se está viendo, está mejorando el CIDES la cosa y eso es bueno. Qué bien, Carmen, bonita explicación sobre lo que tú piensas, tu manera de pensar. Vamos a escuchar el segundo tema que también corresponde a tu composición, que se llama Ay Pajarillo. ¿Por qué consideras que es tu ópera prima esta canción? En realidad, Ay Pajarillo es el nombre de todo el disco. Que si lo tomamos como nombre del disco, bueno, porque es una canción alegre, una canción al amor, una canción dinámica. Y bueno, ¿no? Por eso es que la ponemos como título al disco, a esta propuesta latinoamericana, ¿no? Esta es una melodía, digamos, un poco fusión entre el San Juanito y el Toba, precisamente para hacerla dinámica, ¿no? Y pone su empeño máximo este joven que ha sido el que ha culminado todo el trabajo de esta producción, Percy Tenorio, con un bajo espectacular donde él se luce en esta canción, que es la historia, ¿no? De alguien que ama, que se queda, pero que también luego se puede ir, ¿no? Un poco trasladado a una figura de aves para que no sean demasiado personales, ¿no? Estas dedicatorias, digamos, o estas letras. Es por eso que Ay Pajarillo, por todo eso, lleva el nombre de todo Leones de Carmen Gutiérrez. Muchas gracias, Carmen, por la explicación. Entonces escuchamos este tema que se llama Ay Pajarillo. Pero como siempre estamos dando una pequeña explicación a nuestros oyentes que nos escuchan aquí en Francia por las ondas de FM98 Radio TSF. On en train de parler vía telefónica avec la chanteuse peruviana que s'appelle Carmen Gutiérrez y nos ha évoqué plein de choses sur les chansons, sur la vie. Cette fois, nos ha évoqué sur la danza de la tunantada. Cette danza c'est originaire de sa ville de Jauja, au centre du Pérou. Nos explica que c'est une danse qui reflète la société régionale à travers de son histoire.
Dans les danses, on utilise différents masques et déguisements et des personnages burlesques. La danse représente aussi l'histoire sociale et économique de la région del Valle del Mantaro, au Pérou. C'est une danse pour se unifier entre tous, c'est ça qui nous explique Carmen Gutiérrez. Sur le Quechua, il nous a évoqué que c'est une langue principale des Andes. Il fait appel à tous pour valoriser cette langue. Fait partie de notre histoire millénaire. Son apprentissage doit être obligatoire dans les écoles. Carmen Gutiérrez, malheureusement, ne parle pas le Quechua. Elle se sent en tort et triste. C'est ça qui nous explique. Quand ella chante en Quechua, demande à personne qui connaît bien la langue pour l'expliquer mieux, pour pas se tromper dans les paroles, dans les morceaux qu'elle interprète, bien sûr. Carmen Gutiérrez aussi demande meilleure intégration et solidarité entre artistes, de se donner la main pour faire connaître plus la musique andine. La musique qu'on va écouter s'appelle Ay Pajarillo, c'est le titre de son disque. C'est une mélodie fusion entre rythmes de San Juanito et Toba. On va écouter à Carmen Gutiérrez avec ce morceau Ay Pajarillo. Après, on va continuer à parler, bien sûr, depuis Lima, Pérou, avec elle.
Nous sommes toujours en communication via téléphonique depuis Lima, Pérou, avec Carmen Gutiérrez Cordero. On est en train de parler plein de choses sur la culture andine. Estamos siempre en comunicación telefónica desde Lima, Perú, con Carmen Gutiérrez, hablando varios aspectos sobre la música andina. Carmen, aparte de ser cantante solista, has fundado un grupo de pura mujeres que se llama Pasión Sauza. ¿Cuál es el objetivo o propuesta musical que nos ofreces con esta agrupación? Bueno, con esta propuesta de Pasión Sauza, queremos un poco revalorar, algo más la música jaujina, ¿no? Entonces, Carmen Gutiérrez piensa y, como integradora que es ella, invita a jóvenes, entre jaujinas y no jaujinas, ¿no? Pero ellas mujeres, para poder cantarle un poco a Jauja, al Perú, y también, ¿no? O sea, que a pesar de esta agrupación lleva el nombre de Pasión Sauza, que solamente hace música de Jauja, ¿no? Porque creo que ya hay muchos que hacen solamente música jaujina. Pero como Carmen Gutiérrez es universal, y eso quiero que lo entiendan y que de repente lo respeten por ahí algunos paisanos, la agrupación o como solista siempre ella va a integrar la música del mundo, pero Pasión Sauza hace de repente algo más de tunantada, sobre todo hace mulisa, que quiere, la pretensión de Pasión Sauza y Carmen Gutiérrez es revalorar ahora la mulisa jaujina, ¿no? Entonces es por eso la inquietud reinventarse, de renovarse, de hacer esta agrupación Pasión Sauza, que bueno, ¿no? Estamos ahí en el camino y vamos a ver qué resulta de todo esto. Qué bien, Carmen, bonita explicación por la agrupación que has fundado, Pasión Sauza, esperando que siempre ustedes tengan mayor éxito en este nuevo año. Y hablando del nuevo año, ¿qué proyecto tienes para este año 2017, Carmen? Bueno, seguir con mi canto, seguir haciendo conocer mis composiciones, pero también, ¿no? Estamos inmersas en el trabajo de grabación, en un disco mucho más andino y acústico, casi voz y guitarra, ¿no? Yo ya he presentado dos temas, inclusive en Miskitaki, el año pasado con River Oré. Entonces, he grabado el próximo disco con otros tres temas y entre composiciones mías y covers también, ¿no? Estoy pensando en un tercer guitarrista emblemático, ojalá las cosas se den. Por otro lado, presentaciones de conciertos, ¿no? Como el que se viene ya el 18 de febrero en el Club Apurímac, en Carnavales de mi pueblo. Así lo denomina don Máximo Barraza, quien es la persona que lo organiza y que me ha invitado muy generosamente, ¿no? Entonces, otras presentaciones que tengo en febrero, la Municipalidad de La Molina, otras personales, y seguir creando, seguir preparando ya también el videoclip del disco Hay Pajarillo, y bueno, y esperando, pues, ¿no?, de que en la medida de lo posible y con la bendición del Padre Grande salgan estos proyectos. Qué bien, Carmen, muchas gracias por tu explicación y esperando de todo corazón todo vaya bien para ti en tu carrera musical en el Perú, sobre todo que hagas conocer tu canto a través rompiendo las fronteras, como en esta ocasión estamos en una entrevista directa desde Francia para el Perú, otras partes del mundo que nos escuchan nuestros amigos oyentes. Bueno, Carmen, ¿cuál sería tu mensaje a los oyentes o a la juventud? ¿Qué mensaje darías, Carmen? El primer mensaje es el de la unión y la paz. Que nos dejemos de estar pensando un poco en nosotros mismos y en ser la atención del mundo. Solo uno. Todos nos necesitamos. Nadie camina solo. Nadie. Las primeras manos que nos ayudaron fueron las de nuestros padres. Alguien nos ayudó a nacer.
Y eso creo que es el mayor mensaje que debe entender el ser humano. Todos nos necesitamos. Guardemos mucho amor en nuestros corazones para poder entender la vida y para poder pasar las vicisitudes. Cualquier cosa que nos haga trastabillar, simplemente que sea, lo tomemos a modo de aprendizaje. Que vayan detrás de sus sueños, es otro de los consejos. Persíganlos, por favor. Luchen por ellos, hasta más no poder. Que van a conseguirlos. No cuesta nada soñar. Aunque cuesta realizar esos sueños, pero todas son realizables. Todos son realizables. Eso es lo que uno quiere, ¿no? En medida de lo posible, hacer realidad los anhelos. Otra cosa que les puede decir Carmen Gutiérrez es que ámense, quiéranse y cántenle la vida. Y solo me quiero quedar en el corazón de ustedes, nada más. Qué bonitas palabras, Carmen. Muchas gracias por ese mensaje de aliento a la juventud, a los oyentes, para que puedan seguir adelante luchando en la vida. Vamos a escuchar el último tema, Carmen. Muchísimas gracias por este enlace telefónico desde Lima, Perú, para Radio TSF 98, aquí en Normandía, Francia. Igualmente, nuestros amigos que nos siguen cada sábado nos escuchan por todas partes vía internet, la www.tsf98. Igualmente, estamos en estos momentos en directo vía Facebook, en live. Seguramente hay mucha gente que nos está viendo. Bueno, Carmen, presentamos el último tema y puedes despedirte de los oyentes aquí en Francia y el mundo. Claro, Alcides. Bueno, Amor de Enero es un taquirari dedicado a los amores de enero. En este caso, bueno, esta canción se la he hecho a mi hijo, que es mi amor de enero. Y también, ¿no?, expresarle a través de esta canción mi amor de madre. Y bueno, gusta mucho este tema. Se las regalo absolutamente a todos. Y bueno, Alcides, y yo quiero agradecerte infinitamente por la oportunidad de que conozcan un poco más a Carmen Gutiérrez, cantautora jaujina, y que, como te decía en algún momento en que dialogamos, la pretensión de ella no es ser la embajadora de nada ni de nadie, sino la música. Quiero quedarme en el corazón de ustedes, lo que yo tengo, de repente, lo mejor que yo tengo es mi canto y mis creaciones, que se las dedico con todo mi corazón. Te deseo en realidad muchos parabienes, que este tu programa perdure, lo necesitamos. Te agradecemos todos los que ya probablemente han pasado por este programa por la oportunidad de conocer a los artistas que tiene el Perú. Solamente, queridos radioescuchas, mi abrazo fraterno desde mi patria Perú y desde mi tierra Jauja. Para todos, mi cariño, y escuchen mi música, que es música hecha para ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Bonitas palabras. Vamos a despedirnos entonces escuchando este tema, Amor de Enero. Pero siempre vamos a explicar un poco a nuestros amigos oyentes, porque no todos entienden el español aquí en Francia. Claro que hay muchos seguidores latinos que nos escuchan. On est en train de parler directement vía telefónica de Puy, Lima, Perú, avec Carmen Gutiérrez Cordero, chantusa peruviana. Y nos ha evoqué planchoso. Cette fois, Carmen Gutiérrez, a paja de este chantusa solista, ella crea un grupo de música, Solmón de Fama, que se apel Pasión Sausa. Entonces son originarios de la de Saville, de Jauja, la Jauja se trouve en el centro del Perú, en el Valle del Mantaro. El debut de este grupo, justamente, se hace por hacer conocer la música de la región, como lo Tunantada, la Molisa, es esa que nos explica. Ce projet de Carmen Gutiérrez est continuer à chanter à son public, faire connaître sa musique. Bientôt va sortir un nouvel disque de musique plus andina, aussi prépare des concerts partout à Lima, Pérou et dans diverses villes à environ de Lima et Provence du Pérou. Le message que donne Carmen Gutiérrez, c'est la union et la paix. C'est aimer les uns et les autres, chanter à la vie.
Et le dernier morceau que on va écouter s'appelle Amour d'enero, amour de janvier, en rythme de Takirari, dédié à l'amour des mois de janvier. C'est un morceau qu'elle a composé pour son fils. Et on va écouter tout de suite. Elle remercie aussi à l'émission Cordia de Sande par Radio TSF 98 pour cet entretien téléphonique depuis Lima, Pérou. On va écouter Carmen Gutiérrez. Thank you.
nous avons présenté notre rubrique de la semaine, consacrée à la chanteuse péruvienne Carmen Gutiérrez Cordero, donnant un entretien téléphonique depuis Lima, Pérou. La semaine prochaine, rendez-vous avec un nouvel artiste. Hemos presentado nuestra rúbrica de la semana, consagrado a la cantautora peruana Carmen Gutiérrez Cordero, en una entrevista telefónica desde Lima, Perú. La próxima semana estaremos presentando a otro nuevo artista. Radio TSF 98. Radio TSF. TSF 98 vous présente tous les samedis de 15h30 à 17h différentes musiques de la cordillère des Andes. Cordillera de los Andes, una ventana abierta en música de nuestros pueblos andinos.